Dicha en nuestro hogar, el trabajo es el sostén que a todos nos todos en la lucha final y se alce alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la. Nuestra esperanza está puesta en que hoy millones en Chile estamos unidos en la necesidad de verdad y justicia, que rechazamos la impunidad. Carmen Hertz tiene todo ese respaldo solidario cuando reclama por más justicia, y la tienen todos los familiares de víctimas de la dictadura. Ya no es la soledad de lo que en algún momento fue un grito testimonial, porque es la causa de todo un pueblo. Deben tomar nota de ello el Poder Judicial, el Parlamento, el Ejecutivo y todos los partidos políticos. Sabemos que hoy estamos dando sepultura a minúsculos restos óseos, porque consciente de sus crímenes, el tirano mandó hacer desaparecer los restos ya destruidos por sus esbirros al momento de la ejecución. No sé si la palabra exacta es dar sepultura, más bien me parece que estamos sembrando una luz de verdad y esperanza, porque los pequeños restos, los huesos minúsculos de nuestros compañeros, tienen tanta fuerza como las ideas justas que se anidan en nuestras mentes y que son las que nos mueven a seguir luchando con más fuerza por ellas. Nuestros sinceros sentimientos de solidaridad a la familia de Carlos Berguer, nuestro recuerdo siempre presente de su madre, nuestra compañera Dora Guralnik. Gracias por todo, compañera y amiga Carmen Hertz. Allí donde se oculta el criminal, tu nombre brinda al rico muchos nombres. El que quemó tus alas al volar no apagará el fuego de los pobres. Aquí, hermano, aquí sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas y avanza contra el miedo, avanza, venceremos, venceremos, venceremos. Berger Hertz. Bertolt Brecht escribió: íbamos cambiando de país como de zapatos, desesperados cuando en alguna parte solo había injusticia, pero no indignación. También el odio contra la bajeza desfigura las facciones. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Ustedes, sin embargo, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, piensen en nosotros con indulgencia. Y así es, la voz se nos ha puesto ronca. Desesperados e indignados seguimos hoy frente a la impunidad y la ignominia que ha campeado en nuestro querido país. Hemos lidiado contra la ira, contra la soledad de la pérdida. La indignación y las convicciones se nos han mantenido en pie. Algunos han podido incluso luchar gracias a ello. Otros hemos tratado solo de sobrevivir. Querida familia, queridos peches, mamá eterna luchadora,
hijitas mías, Elcita, Ricardo, Vivi, Jorge, Manuel, tíos, primos, querido Sadá, amigos todos, hermanos de ruta, esos que forman parte de la familia electiva que la vida suele darnos. En este día, donde estamos homenajeando a mi padre asesinado, quiero dar las gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias por acompañarnos siempre y ser tan indulgentes con nosotros. Amigos, amigas, compañeros, compañeras, familia, recordemos hoy que junto con Carlos encontramos a Hernán Moreno, a Mario Argüelles, a Carlos Escobedo, a Jerónimo Carpanchay y a Luis Moreno, todos ellos compañeros asesinados junto a Carlos Berger el día 19 de octubre de 1973. A ellos y a sus familiares, nuestro reconocimiento y nuestro homenaje. Hemos caminado largamente exigiendo justicia, eludiendo obstáculos de intereses todopoderosos, pero vale la pena vivir por los hermosos ideales que ellos encarnaron. Carlos, vienes donde los tuyos porque la vida vence a la muerte y el olvido se llena de memoria. Otra vez el pueblo se ha reunido para decirte hasta siempre. Pido que nos pongamos de pie, pido que levantemos nuestras banderas. Compañero Carlos Berger Guralnik. ¡Presente! Compañero Carlos Berger Guralnik. ¡Presente! Compañero Carlos Berger Guralnik. ¡Presente! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Siempre! Vienes donde los tuyos porque la vida vence a la muerte y el olvido se llena de memoria.